Cristina, gracias por darnos este espacio para IUS360. Como sabemos, tú has venido como parte del fondo que tenemos de apoyo al financiamiento del Plan de Estudios de Derecho para trabajar con los profesores de Derecho Internacional y de Derecho de Familia de la Facultad. Y quería pedirte en primer lugar, ¿cuáles son tus impresiones en relación a estas actividades que hemos desarrollado en el Departamento de Derecho? Pues gracias, Yulisa, gracias por la invitación y qué bueno que pues exista este fondo y se haya considerado pertinente financiar esta actividad, porque es un, digamos, a pesar de que algunos sentimos que llevamos muchos años ya haciendo estos esfuerzos, pues es un esfuerzo de largo plazo en el que tenemos que seguir invirtiendo. Los profesores y profesoras que asistieron a los talleres creo que mostraron, por una parte, que el Departamento de Estudios aquí en la Católica ya ha avanzado en esas reflexiones, y ahí se nota el trabajo que muchos de sus profesores y profesoras han venido haciendo desde hace muchos años. Y por otro lado, pues que hay una disposición y una apertura, hay muchos recursos que se están poniendo a disposición de los profesores y profesoras para ir avanzando en el camino, digamos, de incluir la perspectiva de género. Me pareció particularmente valioso que hubieran estado las personas del Observatorio Curricular para la Calidad en la Educación y que, digamos, dieran su aporte y apoyaran el proceso, así como la presencia de los coordinadores de las áreas, tanto de internacional como de familia, porque desde esas posiciones de liderazgo pues pueden apoyar esfuerzos hacia el futuro. Y de la experiencia que tenemos trabajando en la incorporación del género y la enseñanza del derecho, ¿cuáles crees tú que son las razones para que exista todavía resistencia y dificultades en este trabajo? Mira, yo creo que hay varias, sin tratar de dar un diagnóstico definitivo, pero a partir de lo que escuché ayer de los profesores sobre su situación aquí en la Católica y de mi experiencia general en este tema, no solo en facultades de Derecho, sino en otras áreas, lo que detecta uno claramente es que, por una parte, este es un conocimiento complejo y que tal vez las feministas, cuando nos embarcamos en este proceso de que la perspectiva de género irradiara todas nuestras vidas, subestimamos el tamaño de la empresa. Pero bueno, digamos que hay que ponerse metas ambiciosas para poder llegar, para poder avanzar. Entonces yo creo que parte de lo que genera frustración es que la meta es muy ambiciosa. Es una transformación muy radical. Aprendemos todos los días cómo dirigirnos hacia ella. No teníamos ese camino del todo descifrado el día que nos propusimos esa meta. Yo creo que esa es una de las dificultades, ¿no? Que vamos avanzando y vamos aprendiendo en el camino. Creo que otra de las dificultades es una cierta percepción de que este es un tema secundario o que no es tan grave la situación. Como dijo algún profesor, pero si ya hay igualdad en la ley, entonces ¿de qué estamos hablando, profesora? Entonces esa percepción de que ya tenemos una ley buena que nos resolvió, digamos, los problemas de distribución de poder y recursos entre hombres y mujeres, y que por lo tanto ya las facultades de derecho no deberían tener un interés en el tema, yo creo que ese es un segundo obstáculo muy importante, ¿no? Como una idea de que el problema está en otra parte, pero no en la norma jurídica misma. Un tercer problema, que es menor y no surgió tanto ayer, pero es la idea de que hay otros problemas y que deberíamos resolverlos todos al mismo tiempo, o si no, no deberíamos resolver ninguno. Entonces, si no sabemos qué hacer en el caso de los indígenas, de la raza, de los pobres, de la discapacidad, etcétera, entonces, ¿por qué el género? ¿Por qué el género primero? ¿Por qué el género sí? ¿Por qué no? Y yo creo que ahí, pues la única respuesta que tenemos es el proyecto que tenemos las feministas, y otros tienen otros proyectos y los apoyaremos y todo lo que sea necesario hacer para que esos otros proyectos avancen, pero no puede ser una razón para que no avance este el hecho de que no estemos haciendo todos al mismo tiempo, ¿no? Esa es una exigencia exagerada. El trabajo que hicimos ayer, el que tú vienes realizando, bueno, hay varios aspectos importantes, pero a mí me gustaría que incidieras en dos. Uno, en las dificultades que muchas veces expresan los docentes, los y las docentes, de decir, no hay autoras mujeres en estos temas. Uh-huh. ¿Y cuáles son realmente los temas que se están eligiendo en las cátedras?
que claro. Puedes comentar. Sí, esos son dos temas, muchas gracias Yulisa por mencionarlos, porque son dos temas importantes en la reforma de la educación legal, que es el tema curricular, digamos estrictamente cuáles son los temas que se enseñan, y por otro lado está el tema del canon, cuáles son los autores que se enseñan. Y los dos son terriblemente importantes, y si no fueran tan importantes no habría tanta resistencia también. No diría la gente, ay, ese no es mi tema. No, en realidad tendría mucha más apertura. Entonces, en relación con los temas, yo creo que parte de lo que pasa es que muchos de los profesores y profesoras pues no tenemos la práctica de preguntarnos por los temas que dictamos. Es decir, hemos heredado un conjunto de temas como los temas que son significativos en nuestra área, pero esos temas pues fueron decididos en coyunturas, en contextos distintos, y a veces, digamos, como profesores no logramos ponernos al día con lo que son los temas más importantes para el contexto, o no hacemos esa reflexión lo suficientemente seguido. Y lo cierto es que el conocimiento que hemos producido las mujeres sobre la situación de las mujeres y de los hombres y cómo el derecho contribuye a producirlas, pues es un conocimiento relativamente reciente, y la transformación que ese conocimiento implica para el campo del derecho es una que precisa, es la que queremos incentivar, pero nos encontramos muchas veces en esa situación de, no sé, por ejemplo, el interés en los estados y en la responsabilidad de los estados, uno podría decir, en muchos sentidos ya no debería ser tan relevante para el derecho, porque las decisiones más importantes las toman o las multinacionales o los organismos internacionales, ¿no? Pero seguimos como si estuviéramos en principios del siglo XX hablando de los estados y dando horas y horas y horas sobre los estados, que ya juegan un papel muy secundario. Y entonces puede ser que las mujeres escriban muy poco sobre los estados. Pues sí, porque ya no es importante. Y entonces hay una, como decíamos ayer, puede ser que uno, si uno no encuentra que ni, si uno encuentra que no hay ninguna mujer que escribe sobre el tema, o que en ese tema no hay ningún análisis de género, puede ser que es que ese tema ya no sea importante, ¿no? Y el curso tiene que cambiarse para incluir los temas que sí son importantes. Entonces ahí hay una primera reflexión importante, y es que los profesores, puede ser que la categoría de género en la educación legal implique, entre otras, modificar sustancialmente a qué temas le ponemos atención en nuestra enseñanza. Y entonces no es solo incluir algunos temas nuevos, sino que de pronto hay que desplazar unos temas que ya no le dicen nada a la realidad en la que estamos. Y en cuanto a los autores, pues tiene también que ver con los temas, ¿no? Las mujeres llegamos más tarde a la academia, hemos estado escribiendo sobre otros temas, hemos estado escribiendo con otros métodos, y entonces el esfuerzo por incluir a las mujeres en lo que se lee, pues tiene que ser un esfuerzo genuino y auténtico por escuchar la voz de las mujeres, no por poner a mujeres que hablan como si fueran hombres, sino, digamos, no es solamente mirar el nombre, digamos, el primer nombre para ver si es el sexo, sino auténticamente tratar de incluir voces nuevas dentro de lo que uno está enseñando. En ese trabajo hemos hablado ya de la participación de los docentes, de estas listas, de estos trabajos, de los autores, pero yo te quería pedir en este ámbito, ¿qué recomendaciones, si les puede dar recomendaciones concretas para que dentro de la institucionalidad de la universidad se pueda apoyar esto? Porque sabemos que no basta con que haya una profesora enseñando género o que vayamos a talleres, tiene que haber un compromiso institucional. Entonces, ¿nos podrías ayudar con eso, con algunas sugerencias o recomendaciones concretas que puedan ser implementadas o discutidas en el departamento y en la facultad? Claro. Pues mira, Yulisa, la verdad es que hay muchas cosas que se podrían hacer. Si yo tuviera que escoger una, como la más urgente y la más importante, yo escogería empoderar institucionalmente a una profesora que conozca este tema y que quiere dedicarle tiempo para que se vuelva un punto focal de las iniciativas. Que se le dé a esa profesora el tiempo y, digamos, el reconocimiento para que pueda dedicarle tiempo al tema. Como una intervención, digamos, de urgencia y de pronto temporal y de corto plazo,
porque estos esfuerzos es muy fácil que desfallezcan. Y entonces es importante que alguien, si hay un respaldo institucional de verdad, se le dé el tiempo, se le entreguen los recursos, se le dé la legitimidad con un nombramiento, digamos, del departamento o de alguna asamblea, para que esa persona, digamos, pueda recoger la información de lo que se ha venido haciendo, pueda sistematizar las iniciativas, pueda darle seguimiento a lo que los profesores quieran hacer, pueda reportar sobre los avances que se hacen. A mí me parece que eso es clave, digamos, poderlo hacer. Ahora, claro, esa es como la solicitud institucional grande, ¿no? Si tan solo tuviéramos esto, podríamos avanzar con una persona liderando todos los aspectos. Si uno, digamos, de otro lado quisiera empezar a pensar en cosas para hacer mañana o después de ver este video, ¿qué puedo hacer yo como persona que pertenezco a esta comunidad de la católica y quiero cambiar de alguna manera lo que pasa? Ayer hablamos de varias estrategias como para cambiar lo que pasa en el salón de clase. Hablamos de algunas cosas que pueden hacer los estudiantes y hablamos de algunas cosas que pueden hacer los profesores. Yo recordaría aquí que una forma muy básica de entender qué implica la perspectiva de género en la enseñanza legal es hacerse la pregunta por las mujeres, ¿no? Y también por la orientación sexual y la identidad de género. Y entonces los profesores y los alumnos podemos ya mismo, cualquiera puede, por lo menos incluir dentro de su propia reflexión personal esa pregunta para ver a dónde va llegando, ¿no? Esa es una pregunta que a veces nos confronta y nos pone bravos y bravas, nos hace ser exigentes y reclamones. Respondonas, dicen aquí, ¿no? Pero, y hay que tener, por eso hay que tener paciencia, porque apenas empieza uno a hacerse la pregunta, parece ser, los norteamericanos lo llamaban la mujer furiosa, empieza, se enloqueció de pronto. Pero yo creo que esa es una práctica que si lo hacemos con paciencia, reflexivamente, entendiendo que no todos están llegando al mismo tiempo a la misma pregunta y a las mismas respuestas, puede ir generando unas modificaciones importantes. Yo les decía a los profesores, utilizar lenguaje incluyente en la clase, utilizar lenguaje incluyente en el sílabo, tratar con el mismo respeto y consideración a los hombres y las mujeres en el salón, hacerse preguntas por qué las mujeres hablan más o por qué los hombres hablan más, por qué no hablan lo suficiente, cómo puedo hacer que lo hagan más. Cuando nos hagan una pregunta, reflexionar por qué esta pregunta me pone bravo o brava, qué más podría hacer yo frente a esta pregunta, hacia dónde me debería llevar, qué tipo de reflexiones podría hacer. Ciertamente, y algo que todos coincidimos, evitar hacer chistes sobre identidad de género, orientación sexual, evitar hacer chistes sobre los hombres y las mujeres. Los chistes causan unos daños que nos cuesta mucho trabajo detectar, pero que en el largo plazo son muy significativos. Entonces, esas son como unas pequeñas sugerencias sobre la cotidianidad. Evitar el contacto físico con los estudiantes no es necesario, no es deseable y puede ser malinterpretado. No hay por qué ni darles la mano, ni cogerles la mano, ni darles besos, ni darles abrazos. Uno lo puede hacer de la mejor buena fe, pero el contexto deberíamos mantenerlo de una cierta manera que no haya lugar a esas malas interpretaciones o a esos equívocos. Entonces, esas serían cosas, diría yo, además del proyecto más grande, más a largo plazo, en el que yo ya veo que hay mucha energía invertida y que se podría fortalecer, cosas pequeñas que cada uno y cada una podría ir haciendo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista y por haber venido a la universidad a trabajar con nosotros. Y nosotros dejamos muchas gracias. Mucho por reflexionar y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias, Yulisa.